te fui a probar? No, ahora. Bien. Si tuvieras que animarte a decir si un pronóstico. Si tuviera que animarme a decir cómo me fue en Mendoza, espectacular. Hicimos podio. Muy bien. Andamos muy bien. ¿Sí? Hay muchos equipos que han elegido como circuito de entrenamiento Buenos Aires, Altagracia. Y yo creo que ahora llegar a Mendoza habiendo hecho una prueba, sí, creo que nos va a ayudar mucho. ¿Está saliendo tal cual lo planeado el año o no? Yo creo que viene saliendo tal como lo planeamos. Más allá de los resultados que tengamos en las posiciones finales, yo creo que el objetivo central de este año era poder aprender carrera a carrera. Sabemos uh-huh. que son autos muy diferentes. Nos toca correr contra otros pilotos que no conocíamos y bueno, sabemos que también cambia bastante, ¿no? ¿En qué cambia? ¿Del plus a un 2.0? ¿Sabemos sobre en qué cambia? Todo, pero sí. Por ahí la gente explícaselo en el manejo, en sí, los cuantos. Sí, sí, sí. Cambia, bueno, en varios aspectos. Uno en lo que es el manejo. Uh-huh. Es un auto que a diferencia del Fórmula Renault Plus, tiene más potencia. Tiene un motor de 2000 centímetros cúbicos. Así los que plus son de 1600, sí. Así que bueno, ya con eso, ya al tener un poco más potencia, también se hace un poco más exigente. Y lo que respecta al manejo, es un auto más inestable, más indócil, todavía más difícil de manejar. ¿Debido? Debido sobre todo a la goma. En la Fórmula Renault Plus se usa una goma que es de un compuesto más blando, sí, marca NA, uh-huh, que obviamente el compuesto al ser más blando te ofrece mayor adherencia, uh-huh, o sea, tenés más grip, más agarre, y obviamente eso en las maniobras, en los frenajes, eso te ayuda mucho, arriesgarte por ahí un poco más en una maniobra. Lo que tiene diferencia el Fórmula Renault 2.0 es que tiene una goma que es la Pirelli, sí, que es un compuesto más duro. Claro. Al ser más duro, pierde adherencia. Y es a la vez más angosta, es un rodado más chico, sí, la rueda. Hace todo a que el auto sea más difícil de controlar. ¿Para que sea mejor la escuela? Yo creo que sí. Aprender a manejar un auto que es nervioso, que es difícil, yo creo que también hace a que uno vaya puliendo la habilidad de conducción. Uh-huh. La Fórmula Renault Plus también es una gran escuela, pero manejar un auto de estas características, que es más inestable, más difícil, hace que a la hora de subirte ya a un auto con techo o a otra categoría, ya vos sabés lo que es manejar un auto de esas características. Uh-huh. Un auto que va muy rápido, pero a la vez que es más inestable. ¿En cuanto a la caja, es lo mismo? No, en la Fórmula Renault Plus usamos una caja en H, sí, como un auto de calle. Claro. Obviamente tiene otros mecanismos, adentro los engranajes, pero es una caja en H de 4 marchas. Y la Fórmula Renault 2.0 usamos la caja secuencial, tipo karting. Sí. Es más rápida, si la sabes usar bien, es más rápida y más precisa a la vez. Así que yo creo que bueno, que es un poco más tecnológica por ahí en algunos sentidos. Obviamente que siempre se trata de actualizar los autos, ¿no? Sí. Pero sabemos que todo sale dinero y hoy en día es muy difícil poder actualizar un auto de fórmula a lo que se usa en Europa, por ejemplo. Uh-huh. Sobre todo por el tema gasto. ¿En el chasis? En el chasis, a ver, tiene muchos componentes que son mejores. Uno de ellos es los frenos. Frena mejor que el Crespi, que un Fórmula Renault Plus. Pero, a ver, son chasis diferentes. En la Fórmula Renault Plus se usa el chasis Crespi y acá se usa el chasis Tito, en la Fórmula Renault 2.0.
Entonces, también son chasis que tienen diferentes características. La distribución de pesos, a ver, son diferentes cosas. Y, a ver, adaptarse lo más rápido que se pueda es lo ideal para poder empezar a buscar ya resultados. ¿Y los pilotos? Sí. ¿Se nota el cambio, el salto de diferencia o no? Más allá que gran parte son los mismos, ¿no? Sí, en gran parte son los mismos. Muchos pilotos pasaron por la Fórmula Renault Plus y hoy en día están en la 2.0. Otros que vienen de la Fórmula Metropolitana, de Buenos Aires. Y la verdad que, a ver, en los últimos 2 o 3 años la categoría se ha venido para arriba. A lo que yo veía de antes es que había mucha diferencia en el nivel de conducción. Con solo ver los tiempos ya te das cuenta de que a la Fórmula Renault 2.0 le faltaba eso, por ahí un poco más de competitividad. Al menos por ahí con un poco de decir qué categoría tiene más nivel en cuanto a paridad. Yo creo que la Fórmula Renault Plus es una categoría que la verdad que es muy pareja y que, bueno, a ver, yo aprendí mucho de la categoría, aprendí mucho a correr con pilotos que andaban parecidos que yo y bueno, y hoy en día me encuentro con ya adaptado, me encuentro en la Fórmula Renault 2.0 que, si bien es pareja, por ahí tiene algunas cosas que la diferencian de la Plus.